Y hola tortuguitas, que hacen chau, estamos acá en un gran video, gran capítulo de Planeta Craftopia, capítulo número 16. Y estamos con este coleguita y vamos a bailar el baile de la tortuguita, ¿no, duendecito? Sí, tortu, sí, dale. Y dale, tortuguita. Y van a entrar. ¡Esa! Bueno, tortuguitas, tortugones, vino este acá, por ejemplo. Y este, sinceramente, aparece y desaparece, se nos va, pero a veces nos viene a visitar. ¿Y qué es lo que tiene de bueno este? Por ejemplo, tiene bastantes. Lo que ven a hacer. Mira, un hacha de eficiencia 3. No podemos craftear, es ilegal, así que. Lo dejamos. Este crafteo lo dejamos, pero no es necesario, sí, pero no podemos, porque hay algunas cosas ilegalísimas. Entonces, lo que vamos a hacer, nos pide grava este. Nos pide grava. ¿No? Ah, no podemos craftear más, creo. Pero estuvimos, por ejemplo, nos pide. A ver. Nos pide grava por pedernal. Y subimos a nivel 17 al 20. Entonces se ve que hay cosas. Bueno, y acá estuve como juntando grava. Perfecto, muy bien. Muy bien. Y vamos a hacer esta la mesa. Esta la mesa. Esta la sala. De encantamiento, tortuguitas, tortugores. Esta la va a ser la sala de encantamiento. El capítulo anterior hicimos lo que van a ser la sala de pociones. Sinceramente, obviamente no tenemos pociones. O sea, no tenemos. A ver, que no me acuerdo dónde estaba. Ah, más abajo. Perfecto. Para acá, para acá, para acá. Muy bien. Perfecto. Acá, tortuguitas, tortugones. Esta viene a ser la sala de pociones, sinceramente. Bastante bien. Una checa, estoy fumando, gente. Por eso un cortecito ahí. Dejé de hablar. Sala de pociones. No vamos a hacer la sala de pociones por el simple hecho que no puedo ir al deer. No está permitido ir al deer. Pero ya dejamos la sala de pociones hecha. Piso de acá, que lindo. Ulala. El techo ahí de ulala. Y la pared ulala. Ulala. Perfecto. Y acá tenemos que poner este piso, ¿no? Que faltaría ir a buscar más de esta madera, más que nada. Vamos, pero después vamos. Ahora, lo ideal es poner más seguridad. Y de esta, por ejemplo, está perfecto. De este lado de esta madera así. Y después de este lado esta madera sería esta madera. Que era hacer leño de abeto reforzado. Que en el capítulo anterior, bueno, me olvidé de mostrarles cómo se craftea, sinceramente. Pero bueno. Ahí. Vamos, tortuguitas, tortugones. Ponemos ahí, va quedando lindo. Va quedando perfecto. Obviamente se puede poner en la estantería, sí. Sí, no es ilegal. Lo que no se puede hacer es encantamientos. Obviamente, estantería, bueno, sí. La mesa de encantamientos, no sé si se puede hacer. Creo que no. Por el momento la vamos a dejar la mesa de encantamiento. Por el momento. ¿Dónde está lloviendo, gente? Está lloviendo. Está lloviendo, mi gente. Perfecto. ¿Qué iba a hacer yo? Tenemos acá. Creo que tenemos hierro. ¿Lo ven al hierro? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí o no? Sí, acá está. Perfecto, gente. Ponemos así. Vamos a hacer un. Vamos. Siempre me falta un coche, gente. Me falta palo. Vamos a hacer palo. Es perfecto. Vamos a ver. Hacemos así. Vamos a hierro. Siempre acá. Como siempre lo cambio de lugar. Como que mi inventario está. Es horrible, gente. Mi inventario, sinceramente, ¿no? Pero bueno. Vamos a seguir haciendo lo que viene a ser. Rompiendo acá un poquito.
y vamos a hacer la sala de encantamiento. No, no vamos a poner todo, sino vamos a hacer la sala, sinceramente. Acá donde va a ser la sala de encantamiento, gente. Entonces, esto sería... Sacamos esto así. Uy, ¿qué pasó acá? Yo no apreté pausa, sinceramente. El coco. El coco. Está lloviendo bastante, gente. Ayer se inundó todo, toda la ciudad. La gente, sinceramente, lastimosamente, perdió bastantes muebles, etcétera, y todo eso. Se está lloviendo bastante, más que nada. En mi casa se llueve, sí, algo se llueve, pero por lo menos no llega tanto el agua. Por suerte, sinceramente. Así que nada, vamos a ver. Vamos. Ahí. Y nada, y esto ya era así, van a seguir quedando. Espero que les esté gustando el gráfico. Igual ahora todavía está, por ejemplo, OBS, está abierto OBS, está... qué sé yo. De todo un poco tenemos, gente. Está el Photoshop, Filmora, etcétera, por si anda ahí me... Ahí. A los fe... A ver. Es como que, pará. Correte, sí. Permiso no, correte. Ahí estamos. Ponemos así. Vamos. Y seguimos. Deja de moverme vos, petiso. Me mueve, loco. Ahí estamos. Y sacamos un poquito de tierra. Va, poquito nomás. Ahí estamos. Seguimos nomás. Ponemos esto así. En este capítulo vamos a hacer la segunda misión. Creo que tenemos una segunda misión. Me habían dicho los dioses, creo. No perdemos nada en intentar. ¿Qué misión, digamos, sería? Sinceramente. Así que nada. Vamos a sacar este hierro. Vamos a sacarlo de acá. Vamos a sacarlo, gente, de acá, este hierrito. Ya que estamos, digo, bueno. Vamos a tener la grava. No sirve más la grava que la piedra por el simple hecho que con la grava sacamos pedernal. Y sacamos lo que viene a ser. Sacamos pedernal y hacemos... Crafteamos con pluma y palos. Flechas. Podemos craftear. Entonces acá tenemos para una venta. A ver, ya tenemos... Tenemos esto. Uy, mirá, perfecto. Como verán, de mena de hierro a Dolin. Uy. Mejor. Tortuguitas, tortugones. Me gustó. Cuando me gustó. Este crafteo. Este ya no se puede. Pasamos de nivel casi del... Bueno, del 20 al 21. Y ahora al 21. Casi dos niveles de una, ¿eh? Yo te diría así, dos niveles de una. Perfecto. Y acá vamos a cubrir un poquito de piedra. La tenemos, qué sé yo. Por cubrir, ¿no? Qué sé yo, no sé. Vamos, cubrimos un poquito de... Ahí. Vamos a cubrir. Cubrimos nomás. No sé para qué, pero... No sé, gente. Vamos a sacar esto. Ahí está. Ponemos ahí. Tac, tac, tac. Qué sé yo, para no haya tanto hueco, gente. Esto es innecesario, sinceramente. Pero bueno. Vamos a seguir. Que no haya tanto hueco. Vamos. A ver, la madera reforzada, sinceramente, es más complicada de romper. El usuario que quiera romper esto tiene que tener el eliminador de bloques universal, sinceramente. Y no es difícil, pero tampoco tan fácil tampoco. Vamos a dejar esto, qué sé yo, por acá. Y vamos a seguir poniendo lo que viene a ser la... Uy. Vamos a poner esto acá. Perfecto. Vamos a poner esto acá. Uy, no, eso no.
Vamos a sacar esto. No, esto tampoco. Ahí. Vamos. Oigo cuando se me acumulan cosas. Sinceramente, tengo que decir eso. Vamos a ver. Perfecto, tenemos ahí más stack. Es de otro color. Sí. Roble oscuro reforzado. Bueno, creo que no se nota, ¿no? Sí, se nota. Se nota, sinceramente. Bueno, lo mismo, es lo... creo yo, ¿no? Tampoco tanta diferencia, ¿no? Poquito. Poquito mucho, ¿no? De diferencia. En fin. Entonces... vamos a ver. Vamos a ir a buscar más. A ver. Vamos al segundo piso, que es por acá. Vamos a poner esto por acá, esto por acá. Vamos a sacar esta madera. No tengo ganas de poner la contraseña, sinceramente. Vamos a buscar maderita. Vamos a poner esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá. ¿Tendremos mena de hierro? No creo, gente, no creo. El hierro, vamos a ponerlo por acá. Tenemos bastante hierro. ¿Qué veníamos a buscar? Creo que veníamos a buscar esto. Esto y... el techo. A ver si tenemos. Sí, creo que tenemos. Quiero ver una cosa. A ver. Quiero ver una cosita. Y quiero esto también. Quiero esto. Y... uy, mirá, acá tenemos bloque de música. Vamos a poner el bloque de música. A ver, vamos a colocar el bloque de música también. Vamos a colocarlo por acá. Esa tortuguita, vamos la tortuguita. Vamos los tortugones. Vamos la tortuguita, tortugones. Vamos la tortuguita. Hay que poner más huevo que ganamos. La tortuguita, tortugones, tortuguita. No sabe, ¿no? Ahí está. Tremendo, qué cantante. Y esto lo hice a propósito, así por el simple hecho que vamos a hacer. Esto lo dejé así como para gozo, hacer esto, reforzar estas rocas así, ¿no? Perfecto. Y sacar esto. Tac, tac, tac. Ta, 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 ta. Perfecto, muy bien. Entonces lo que hacemos con esto es lo siguiente. No. Ahí. Hacemos así también, reforzamos esta trampilla. Hacemos así, necesitamos sinceramente... acá. Tenemos esto acá. Vamos a hacer lo siguiente y es hacer esto. Y hacer ojo de casa. Muy, pero muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos... para hacer una trampilla más con escáner. Sinceramente, entonces bastante bien. Y tengo una puerta de escándame. Perfecto. Entonces la trampilla con escáner vendría a ser para acá. Y nos falta otra para acá, más que nada. Porque acá ya estaría. Para más seguridad sería. Buah, me estanqué, gente. Me estanqué. Bueno, ahí está. Sería esto acá. Entonces, ahí, perfecto. A ver si se puede igualmente. Ahí está, perfecto.
Estaría esto acá y faltaría como una trampilla acá, pero acá no la voy a hacer con escáner porque acá no va a haber gran cosa. Por el momento vamos a dejarlo así, esto, obviamente. Entonces vamos a poner lo que viene a ser una trampilla. Sí, ponerle normal, una normal de hierro reforzado. ¿No? Bueno. Bueno, quedamos acá, gente. Nos quedamos acá. ¿Qué no se abre esto? Ah, no se abre. ¿Cómo que no se abre? ¿En serio me está diciendo que no se abre? Bueno. Ahí está. Bueno, después ponemos una trampilla, ¿no? Entonces. Pero tenemos más trampilla acá que no se. Pero bueno, después ponemos una trampilla de hierro. No reforzado, pero por lo menos de hierro. Miren, miren lo que es esto. Qué lindo el shader. Que a partir del capítulo anterior ya tenemos shader, sinceramente. Entonces nos falta otra acá. Otra trampilla acá, sinceramente. Tac, otra ahí. Pero ya de a poquito vamos colocando una trampilla. Que no cunda el pánico. Nos vamos para abajo. Ahí hay que cerrar, obviamente. No, no, no. Sí, para abajo, para abajo. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a guardar eso, esto. Vamos a poner esto. Vamos a sacar esto. Perfecto. Vamos a colocar esto. Vamos a colocar esto. Esa, tortuguitas, tortugones. Perfecto. Y vamos a colocar esto. Muy bien. Muy bien. Colocamos esto así. Esto así. Vamos, vamos, vamos. Y colocamos esto. ¿Qué tal así? Entonces, lo que a mí me gustaría sería, porque esto sería la biblioteca. Acá estaría de última la mesa. Encantamiento. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá estaría la mesa de encantamiento. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá estaría ponerle que la mesa de encantamiento. Ahí, lo voy a dejar así el bloque. A propósito. No, y acá no estaría. Estaría acá, perdón, gente. Acuérdense que la mesa de encantamiento hay que darle como un espacio, ¿no? Y ahí. Este sería un espacio ahí, tac. En fin. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Por qué traje esto? Porque le va a dar un buen toque a lo que viene a ser al piso. Si ponemos bloques de cuarzo en el piso, estaría lindo. Vamos a poner esto acá. Ahí, tac. Y sacamos el piso de a poquito, mi gente. Eso es lo que ven allá, caballero de hierro forzado, que está a 852 metros. Hay que matarlo. Ahí es un jefe, un boss, más que nada, un jefe. Que de hierro gigante. ¿Se acuerdan en capítulos anteriores? Creo que en el capítulo 6, si no me equivoco. Bueno, anteriormente que fuimos con Sophie, por ejemplo, y no lo pudimos matar. ¿Por qué? Porque se tiene que arrodillar ese boss. O sea, tenés que esperar que te pegue y se arrodilla, sinceramente. Se arrodilla ante vos, ante el tortugón. Y después, bueno, cuando se arrodilla, por atrás vas y lo matas. Donde tiene la espada de diamante, bueno, ahí. Era eso, sinceramente. Así que nada. Y te tira lo que viene a ser un. Te tira. Ese jefe te tira. Metal. Esto. Te va a tirar lo que viene a ser hacha de los 1000 metales. Y encima nunca se rompe. No se rompe nunca.
¿Qué es lo que pasa? Que tiene daño de ataque 9. 9 tiene. Daño de ataque 9. Vamos a ver la espada de diamante. ¿Cuánto tiene? Daño de ataque 7. ¿Qué es lo que pasa? Que velocidad de ataque la espada de diamante tiene 1.6. Y lo que viene a ser el hacha de los 1000 metales tiene 0.9. O sea, para un golpe nada más. Sirve esto cuando estás PvP. Estás PvP, por ejemplo. Ahí. Le pegas y cambias de una a, no sé, a la espada de diamante y le seguís pegando. Cuando es PvP, por ejemplo. Hablando de PvP, sinceramente. Metieron el PvP, ¿eh? Hay como un respawn de PvP. Estaría bueno para él luchar con Dami, viste, con Lula, con Rodri, con Sofi, etc. Y ir apostando, no sé, de a 5 diamantes estaría bueno. Pero primero, ustedes no digan nada, no digan nada, pero yo me quiero ganar el hacha de los 1000 metales, gente. Tenemos que sí o sí matar al boss este del caballero de hierro forzado. ¿Para qué? Para cuando hagamos PvP estemos mejor, digamos, que los demás. Y podemos apostar como buen apostadores, como Thomas Shelby. Les recomiendo esa serie en Netflix, sinceramente. Para quien no la ve, tienen que verla, sinceramente. Está muy buena. Pará. Primero, principal. Los Peaky Blinders en la serie, pero mayores de 18. Papis y mami, yo no me hago cargo. Si sus nenes miran esa serie, avisaos. No me vengan con que, tordo, culpa tuya, mi hijo mira una serie para grande. Mayores de 18. Mayores de 18. En fin, vamos a seguir poniendo ahí. Decime que llegamos con estos bloques porque no tengo más. Son los únicos, gente, Decime que llegamos. Decime que llegamos. No. Nos quedamos así. Nos quedamos así, gente. Me muero. Porque esto no sé dónde lo habíamos conseguido. De última, podemos 1 y 2. 1 y 2, poner así como 1 y 2, ¿no? Hay un 1 y 2. Venimos acá para ver si me está yendo uno. 1 y 2. 1 y 2. Y acá sería 1 y 2 de última. 1 y 2. Acá hay 1. Bueno, sería 1 y 2, ¿no? 1 y 2. 1 y 2. Perfecto. ¿No? Perfecto. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok. Y a ver, ¿qué podemos poner más? Vamos a poner esto. Y así sería, digamos, el piso. Bueno, algo es algo, ¿no? Vamos. Y ahí le daría como el toque. Como no nos queda de esto, digo, bueno. No. Vamos a ver. Ahí. Vamos a poner esto por acá, esto por acá. Ahí está. Ponemos esto así y esto así. Perfecto. Perfecto, gente. Esto vamos a sacarlo porque queda feo acá. Esto acá y esto por acá. Y ahí estamos. Ahí estamos, gente. Y va quedando. Me va gustando. Perfecto. Vamos a poner esto por acá. Vamos a alumbrar un poquito más, nada más ni nada menos. Y esto vamos a dejarlo así. Y por el momento, el techo lo voy a dejar así.
Por el momento esto ya, entre comillas, ya estaría, entre comillas. Necesitamos otra cosa de escáner. Otro coso de escáner. Estaría bueno. Necesitamos otra trampilla. Y justito para acá. Creo que... No, para acá no. Necesitamos otra trampilla justo para acá. Acá, gente. Necesitamos otra trampilla para ahí. Perfecto. Muy, pero muy bien. Y la sala de encantamiento ya estaría ahí. Vamos a buscar lo que viene a ser la misión. La misión de... A ver, vamos a alumbrar. Ah, vamos a ponerle el nombre ya al caballo, ¿no? Estaría bueno. Que se llama el caballo Bobby. El Bobby. Vamos a... Tenemos etiquetas. Que yo la verdad ya ni me acuerdo dónde estaba. Acá. Que creo que se hace con el yunque. Creo que se hace con esto. Etiqueta. Bobby. No, Bobu no. Bobby. Ahí está. Coste. Ahí estamos. Tortuguitas, tortugones. Y creo que... Si hacemos esto, podemos darle nuestro nombre al Bobby. Ahí están, tortuguitas, tortugones. Bobby, con ustedes, el Bobby. Tremendo. Muy bien, miren estas calaveras. Miren estos gráficos. Qué calidad. Lo sé, gente, lo sé, lo sé. Perfecto, y ahora lo que vamos a hacer, vamos para afuera, vamos para acá. Ahí estamos. Mirá, ya que estamos y tenemos una mesa de crafteo acá, hacemos esto así, ¿no? Y lo que podemos llegar a hacer es esto. Y dónde estamos, que no te ve. ¿Dónde? Acá. Y esto, ¿no? Vamos a hacer. No, esto no. Esto así. Tronco de abeto reforzado. Lo sacamos, ¿no? Y ya lo tenemos reforzado. Acá. Tronco de abeto reforzado. Que creo. A ver. Ponemos esto acá. Esto acá. No. Así no era. Ok. Ok, my friend. Bueno. En fin. Vamos para el PvP. A ver cómo es. No fui todavía. Me caí todo. Tortuguitas. Tortugones, con ustedes, pequeño. Upa, y eso no vio. ¿Cuate? ¿Y eso qué pasó? Se escuchó como algo raro, gente. Pero no hay problema, vamos a ver. Remembre del fondo que ser da progreso realizado. ¡Ah! Tremendo. Tortuguitas, tortugones, estamos acá. Somos como emperadores de Roma, sinceramente. Nada que ver los romanos igual con los... ¿Cómo se llama? Con la... Uy, se está quemando esto acá. Estamos salvando el imperio de Roma. Me gusta, tiene como un estilo romano, ¿no? Ahí estarían... Ahí el emperador de Roma, yo estaría ahí. Bueno, no estaría ahí, estaría luchando acá. Estaría bueno poner como un cofre acá, poner 5 diamantes. El que gana, tac, mata al otro y agarra los diamantes. Uy, se está quemando acá. Uca,
Capaz que esto es igual, sinceramente, gente, capaz que esto es decoración y yo lo estoy apagando, ¿no? Bueno, yo no fui, mejor me voy. Tremendo, gente, me gustó este lugar, ojo. ¿Y ahora cómo hago para ir a volver a mi casa, sinceramente? Yo me pregunto eso. No, esa muy, pero muy buena pregunta. Uy, estoy a 10.000 metros. Bueno, decime que el teleport, ese, porque si se dan cuenta, cuando fuimos lo que viene a ser a la ciudad de Craftopia, sinceramente, este es el PvP de Craftopia, está bueno porque es un estilo romano. Y para el que no sabe, yo estoy aprendiendo idioma italiano, quiero vivir en Europa, es como que yo soy el torto, loco. Esa aguantá, uy, una ballena, mirá. Mirá qué linda ballena. Perfecto. Después me acordé, tengo que ir a ese idioma. Entonces, vamos acá. Ah, podemos, gente. De paso, bueno, tenemos que ir a la ciudad de Craftopia para ver si tenemos una gran misión. A ver. Vamos por acá. Sí, por acá era. Por acá era. Miren qué lindo. Como, uy, el agua. Uf. Qué lindo. Perfecto. Estamos acá, ¿eh? Vamos por acá, tremendo. Me gustó el PvP. Me gustó el mapa del PvP, loco. Sinceramente. Hola Ramón. ¿Cómo anda el Chavo Locho? Hola Marlon. ¿Qué tal? Hola Anacleta. Y hola Pepe. A ver qué tiene usted. Lo mismo. Ya ve usted qué tiene. Uy, mirá qué lindo. Esto para decorar, gente. Me gustó. Me gustó, me gustó. ¿Y usted qué tiene? Lo mismo. A ver, Anacleta tiene una misión para mí. ¿Tienes una misión para mí, Anacleta? ¿Tendrá usted una misión? ¿Tienes una misión para mí? Ok. Lo mismo. O sea que un pico, creo que un pico encantado. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo quiero hacer. ¿Se puede cancelar? Bueno, estaría bueno acá cancelar. Pongan acá, si me escuchan los dioses, cancelen. Porque yo sinceramente que te la pantalla, en la pantalla como que agobia. Tenemos que hacer, como tengo el Security Crack, allá tenemos cámaras de seguridad. Así que tenemos que hacer eso. Miren qué lindo. Miren qué lindo que está la ciudad de Craftopia. Tortuguitas, tortugones, voy a dejar lo que van a hacer este gran capítulo acá. Sinceramente, la verdad, muchísimas gracias por mirar este gran capítulo. Hicimos lo que van a hacer la sala de encantamiento en este capítulo. El capítulo anterior hicimos lo que van a hacer la sala de pociones. Para el próximo capítulo vamos a ir a ese bioma que dijimos que es nuevo. Que el Pepe está a, creo que a 10.000 metros. Entonces está bueno que hayan puesto un teleport así. Ulala. Dios de Craftopia, yo te pido que ganemos los futuros PvP. ¡Esa! Así que tortuguitas, tortugones. Ustedes son las tortuguitas, los tortugones. Yo te tortugo y nos vemos para el próximo capítulo de más Minecraft Planeta Craftopia. ¡Chao!